¿Qué tal? Cordial saludo. Desde hace algunas semanas, el Gobierno Nacional ha sostenido que detrás del vandalismo ocurrido en las protestas en el país están el ELN y las disidencias de las FARC. Este jueves se conoce un audio que, según el Ejército, corresponde a alias Uriel, considerado por las autoridades como uno de los comandantes más poderosos del ala radical del ELN. Saludamos las movilizaciones que se han hecho en varias ciudades. Basta ya de brutalidad policial y atropellos contra las personas. Los levantamientos y asonadas no han sido motivadas por diferentes grupos contrarios al gobierno. Nuestra militancia urbana participa en ellas como uno o una más. Son la indignación creciente, el repudio a la opresión y la necesidad de justicia y de sacudirse el yugo lo que ha llevado a miles de personas a las calles en abierta rebeldía. Esperaremos el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas sobre las delicadas declaraciones de este grupo al margen de la ley. Desde Bogotá soy Julián Peña.